Davkuf Zayin Amudal. Este Dav corresponde al día martes 11 de Heshvan 5778. 31 de octubre. ¿31 de octubre del 17. Empezamos en el primer renglón arriba. Hoy fue el día de Yortzayt de Rachel y Mary, 11 de Heshvan. Nacimiento de Benjamín. Ama la viuda, ama Rab. Dijo la viuda en nombre de Rab. Leolam Ali había damatzmo libe nisayon. Que la persona nunca se ponga a sí mismo en prueba. Que la persona, hay gente que le gusta, dice, me gusta ponerme en pruebas para demostrar que soy campeón. Es verdad, cuando una persona reta, un boxeador cuando reta a un campeón mundial, sabe que puede, lo puede tronar, lo puede knockout, hacer el knockout en el primer round. Pero dice, pero a este si le gano, o hasta si le empato, ya es un triunfo. Así es en el mundo de las competencias, así es. Cuanto más fuerte es el rival, más alto es el título que obtienes. Sin embargo, en las cosas espirituales, a pesar que también es verdad que cuanto más fuerte es el reto, misayón, más superación obtiene la persona cuando lo supera, pero uno no tiene que buscar misayón. En realidad, si no fuera porque la Gemara lo dice, tendríamos que pensar al revés. Tienes que buscar, como dijo una persona, ¿qué es más categoría? No ir a un restaurante, ¿eh? O ir y no comer. No ir. ¿Qué es más categoría? Más categoría es no comer. Ir y no comer. Lo estás viendo, están pasando las carnes y todo, y tú, una pura, es mucho más abstención, es mucho más esfuerzo, es mucho más superación el estar en un medio ambiente que la presión social te lleva a comer. Tú dices, no, yo tengo valores, a que decir, estoy en mi casa y no voy. Sin embargo, ¿qué dice la Torah? ¿Qué es lo correcto? No ir. Pero eso lo aprendemos acá. Normal, en mentalidad, como conozco la superación personal, yo preferiría la segunda. Yo preferiría, Shaul Malech, ir a buscar pruebas y superarlas, sí. Y sobrepasar algo mucho más fuerte, pero muchísimo más fuerte. Cuando alguien te ofende y te quedas callado, te elevas a un nivel, entonces es bueno buscar ofensas. No, por lo mismo, por alter y de Nisayón. Aunque, como dijo el lugar Jaime Vital, si tuvieras CG, le pedirías a Dios que te mande una ofensa al día. Y si en realidad sí es un negocio, lo mencionó. Un deporte, claro. Sí es un negocio y sí valdría hasta la pena ponerse la persona como objetivo. Quiero prueba para superarme. Quiero ir. Sin embargo, dice no. Ali había dado a Zmori de Nisayón. Que no haga esto la persona. Baruch atado, estamos justamente en la Perashak acorde a esto. Ese misionó Nisá Abraham Avino. Vaíra Harad Marimel y Vaenokim Nisá et Abraham. Hashem probó a Abraham. Es un concepto que la persona pasa una prueba, pasa un reto y se supera a niveles de eternidad. Como le dijo Hashem, Kibadeja, Barjeja, Barba, Bet, Zarjaco, Jebea, Shamayim. Sin embargo, que la persona no lo busque. Ama la viuda, amarrable, hola, Adi, Adi, Adamat, Smoli, Denis, Sayon. Que la persona nunca busque las pruebas. ¿Por qué? Shale, David, Melech, Israel, Eviat, Smoli, Denis, Sayon, Benich, Shal. David, Melech, Israel. ¿Quién más grande que este rey de Israel, que todos los Teilim que tenemos? Y es el Mashiach, Ben David. Él se provocó a sí mismo Nisayon. Estamos en el cuarto renglón de arriba. Benichal y cayó. ¿Dónde? ¿Cómo fue esto de David Amelech? ¿Cómo pasó esto de David? Adelántate un poquito tú. ¿Cómo se llama el muchacho? Jaim. Pasa más adelante. Porque con todo el micrófono el contacto visual no llega hasta ahí. Amarle Fanab. Dijo David Amelech delante de Hashem, Ribono Sherola, patrón del mundo. Acuérdeme, terminando esta parte, decir por qué. No le voy a decir ahora porque después, como se va a meter mucho la cámara de David, se me puede olvidar. Explica a Rabban Kotler, ¿por qué la persona no tiene que buscar Nisayon? ¿Por
aparentemente, si todo el objetivo de la vida, así dice el Mesilat Yesharim en el capítulo 1, la persona nació para pasar misión, no. La persona existe para pasar pruebas. Es la causa de... Y las pruebas vienen todos los días. Una prueba de no robar, una prueba de no engañar, una prueba de no ofenderte, una prueba de pararte a ratificar. Todo, pruebas todos los días. Entonces, ¿por qué no buscar las pruebas? Y para eso existimos. Tienes el mejor business. Dice el cómo... Pero si es, porque es como que diga la Mitzvot. Hashem dijo 613 Mitzvot. Pero si yo hago de más, Hashem dijo que el tefilín te lo puedes poner un minuto al día. Y yo me lo dejo una hora al día. ¿Qué tiene de malo? Si es bueno, pues voy a usar más. Un secreto impresionante. Dice la Baruch Kotler que cuando Hashem manda una prueba a la persona, a veces uno dice, esta prueba no la puedo pasar. Es más fuerte que yo. ¿No? Hay gente que dice, esto es más fuerte que yo. Dice, no, cuando Hashem, es verdad que hay pruebas que son más fuertes que uno, pero cuando Hashem manda la prueba, manda una inyección de fuerza para pasar. Junto con la prueba, te da una doble dosis de vitamina. Normal, en tu nivel normal, es más fuerte que tú esta prueba. Pero el momento en que Hashem te mandó una prueba, junto con la prueba te dio una dosis de vitamina que si tú quieres la puedes superar, si no, Hashem no te lo ve. Hashem no le pone a la persona una prueba que no la puede pasar. Y si no la puede, Hashem le da fuerza para que la pueda pasar. Y él psicológicamente cree que no la puede pasar. Pero si Hashem le puso a una persona una prueba, seguro la puede pasar. Quizás su estatus normal no la puede pasar, pero ahora que se la pusieron, le dieron fuerza de pasar. Es lo que pasó en la Shoah, en el Holocausto, cosas que uno ni se imaginaba que podía pasar una prueba así. Para la mera hora Hashem le dio fuerza para poder pasar. Pero que, dice Rabban Kotel, solamente cuando Hashem te manda la prueba. Si yo te mando la prueba y te mando la fuerza. Pero si tú te la buscaste, la prueba la tienes y la fuerza no. Entonces, quizás tomaste una prueba más alto de tu capacidad. Y no tienes el apoyo de Hashem. Porque el apoyo de Hashem, ¿qué es? Cuando él te pone. Él dice, yo lo voy a poner en esta prueba. Hashem dijo, voy a probar a Abraham Avinu de Akedat Yitzhak y le voy a dar fuerza de poder pasarla. Entonces Abraham Avinu podía pasarla, sí, tenía fuerza. Quizá en estatus normal no la podía haber pasado, pero en ese momento que Hashem lo ordenó y lo probó, sí podía pasar la prueba. Pero si Abraham Avinu solito se lo hubiera buscado, no está seguro de que. Entonces por eso la persona no tiene que pedir pruebas, ¿por qué? Porque quizá no tienes fuerza para pasarla. Ah, pero toda la vida son pruebas. Las pruebas que él te da, seguro tienes fuerza de pasar. Está buenísimo el usar de la mano de la. Entonces, si una persona, Barmina, fue a un lugar que no debe de ir, fue a un restaurante Aref, y de repente Barmina cayó y comió Aref, esa prueba no se la puso Hashem. Y como Hashem no se la puso, no le dio fuerza de pasar. Pero si una persona, de casualidad, en el avión o algo así, le pusieron al lado, esa no se la puso él, Hashem se la puso, le da fuerza de superar. Por eso es tan delicado. Dice, no ir al cine, no ir al antro, no ver novelas, no ver películas. ¿Por qué? Porque esa prueba tú te la buscaste. Si tú te metes a navegar en internet en una página mala, se llama que tú te la buscaste. Y si después va a mirar, cae uno en algo, ya es problema tuyo. Ya no, porque Hashem no te dio fuerza a pasar esa prueba. Por eso nunca que la persona busque pruebas. ¿Dónde vemos que David Amelech se equivocó en esto? Amar Lefaná, dijo David Amelech, escuchen esto, ¿ya apuntaron David? Ok, sí, pero con cara inflada de chicle, baja un punto. Ok, Amar Lefaná, Amar Lefaná, dijo David Amelech delante de Hashem. Aparte se está firmando, imagínate que te van a ver en todas partes del mundo, como David inflando chicle. Me conoce de lado. Patrón del mundo. Mi premao brime lo que Abraham, el lo que Isaac, el lo que Jacob, ven brime lo que David. ¿Por qué en la tefilá dice lo que Abraham, el lo que Isaac y el lo que Jacob y no dice lo que David? Falta David, no. Falta el lo que David. Falta el lo que David. Y bueno, no era por orgullo que David quería esto, sino David quería quedar registrado. Porque él sabía que finalmente iba a ser la cuarta parte de que se acabó. Y cuando venga Mashiach se va a decir lo que David.
Dice, pero ¿por qué no ahora de una vez? ¿Por qué el Kisak Kavod va a tener tres patas y no anuncian que la cuarta pata? Amar contestó a Shem, Inu min suli, dat lo min sitli. Tú eres muy tzadik y Abraham era muy tzadik, pero hay una diferencia. Los tres Avot pasaron pruebas y tú no pasaste pruebas. Tú no pasaste pruebas. ¿Cuál? ¿Cuál pasó? Después de todo esto. Si tú no pasaste pruebas, amarle, fanar, dijo David Amérez, dijo, no, Sherolam, patrón del mundo, ese es el problema, Behaneni, Benaseni, es un salmo, en el salmo número 26, versículo 2, dijo Hashem, examíname y pruébame, Behaneni, Hashem, Benaseni, Sofá, Kiliotai, Belipi, vas a ver que voy a pulir mi corazón y mis riñones con esas pruebas. Adraba, pruébame. Amar, dijo a Kadosh Baruj Hu, que adelante, tú me la pediste. Mincina la, te voy a probar, pero te voy a dar una ventaja que no le di a los autos. Es como uno que va a jugar carrera con otro, se te da ventaja de 2 metros, te voy a dar una ventaja. David Namil Tabada, voy a hacer algo especial contigo. Dele, dídulo, datile. Que a los abos, yo no les dije en qué los iba a probar. Ayer no le dijo a Abraham Avinu, mira, ahora cuando llegues a Israel va a haber hambre, ¿eh? Es una prueba. Y ahora cuando bajes a Mitraim te van a secuestrar a tu esposa, ¿eh? Es una prueba. Si a uno le dicen, ya, uno va a preparar, hasta se ríe. Si te dice alguien, mira, cuando salgas de aquí de la calle, va a venir alguien y te va a insultar. Me dijo Eliyahu Naví que es una prueba que te está poniendo Hashem, o te quiere. Sales afuera y te ríes, dices, vale, perdón. El problema de las pruebas es que son sorpresivas. Te agarran de bajada, te agarran de sorpresa. A ti te voy a avisar, te voy a decir en qué te voy a probar. Bedavar Erbar, te voy a probar en cosas de mujeres, de sexo. Miyad, inmediatamente dijo David, hay un pasú que dice ahí en Shemuel, ¿quién estudió Shemuel? ¿Quién está estudiando Shemuel Bet? ¿Shemuel Bet o Shemuel Aleph? ¿En qué está? Bueno, Shemuel Bet, capítulo 11. Vahí leet a Erev, vayá con David me'ad mishkamo. Y fue al anochecer y se levantó David de la cama. A ver, explícame este paso. Y fue cuando oscureció y se levantó David de la cama. La persona cuando se para de la cama, cuando oscurece o cuando amanece. O a medianoche, no cuando oscurece. Pues como dice el pasú, y fue a la hora de oscurecer y se levantó David de la cama. Se ve que dormía en el día. ¿Por qué dormía en el día? Amar a viuda shafaj mishkavosh el laila de mishkavosh el dio. Dijo, voy a desahogar todo mi deseo sexual durante el día para no tener que cerrar en la noche. Entonces tenía relación con sus 18 esposas durante el día para gastarse, para estar gastado. Entonces estaba acostado, de repente se levantó, cuando oscurece se levantó. A propósito lo hacía así para no tener ni echelará. Pero y tal mami menos alajá, y se lo ocultó a David Amelech una regla. ¿Cuál es la regla? Eber katán y esh ba'adam, mas biorra ev o maribosa vea. Hay un miembro, el miembro sexual masculino, algunos dicen que es todos los miembros de la taba, pero otros dicen que se enfoca sobre ese miembro. Hay un miembro, una glándula en el ser humano, que cuanto más le das, más quiere, y cuanto menos le das, menos quiere. Al revés de lo normal, al revés del estómago. El estómago, cuando más le das, menos quiere, ya está lleno. Entonces, estoy lleno, ya no pido más comida. Pero el sexo, cuanto más le das, más quiere. Entonces, equivocó, la vida mera por haber hecho más actividad de este tipo durante el día, se le antojaba más. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuenta el profeta, contando en Shemuel. Vaitalej. Al Gag Betamelech, se levantó David de haber dormido todo el día, se levantó cuando oscureció y empezó a pasear por la azotea, por la terraza del palacio real. Vayar y Sharo Hetzet Meal Agag. Y vio una mujer que se estaba bañando. No sé, ahora vamos a ver cómo vio. Vio una mujer que se estaba bañando en una regadera, antes no había regadera, se bañaban en el campo, hacían alguna, se cubría con algo. Vayshato Bat Mar Emeod. Y era muy guapa, Bach. ¿Cómo era el Sipur? Bacheva, Abaca Haifa Resha, Tute Hilda. Bacheva se estaba tallando la cabeza, enjabonando la cabeza,
debajo de una, Rashi explica, de una colmena de abejas, como en un lugar para ocultarse ahí. Otro dice detrás de una cortina. Atá Satán, vino el Satán, Idmelech et Ziparta. Se le pareció a David Amelech, ahí cerca donde estaba la colmena, como un pájaro. Como si fuera un pájaro. Y David Amelech, él le gustaba mucho cazar, era cazador. Él echaba flechas. Por cagar menos. Ya me debes un peso. ¿Ok? Le parecía como un tipo, como un pájaro. Patak Begira, le arrojó la flecha, Patka le jalta, y la flecha en vez de cazar al pájaro, que hizo, perforó la cortina o el lugar ese que ocultaba a la mujer que se estaba bañando, Ilia de Hazia. Entonces ya alcanzó a ver la belleza de la mujer, no lo hizo a propósito, así salió, porque él disparó a esta. Miyad, inmediatamente, Vaishlah David, Vaidrosh Reisha. David quiso casarse con ella. Como le gustó tanto, mandó David a un mensajero a que se la traiga. Mayor le dijo: A los dos, Bacheva, Bate Liam, Eshet Uriah, Hittim. Esta es Bacheva, la hija de Liam, y era nieta, vamos a ver más adelante, nieta de Ahitofel. El abuelito de ella era Ahitofel, que era. Lo último que estudiamos ayer, que Ahitofel primero fue maestro de David, luego fue compañero y luego fue alumno de David. Dijo: Esta es Bacheva, hija de Eliam, esposa de Uriah Hití. Vaishlah David Malachim, mató David mensajeros, Vaikajea, y la tomó, era una mujer casada. Batabó Elab, y vino al palacio, Vaishkab y Mai se acostó con ella, de Imit Kadeshet Bitumatá, ella estaba limpia de nidad. Datasho del Betay regresó a su casa. Entonces, ¿cayó o no cayó David? En el sentido, ya no cayó, que la Gemara dice, Masejet Shabbat, de que no era mamás casada, era Safek Eshetish. Porque lo que salían a la guerra le escribían un get condicionado. Entonces, sí, al final no regresó. Y al no regresar el marido, retroactivamente estaba divorciada. Pero a la hora de estar con ella, había la opción que podía haber regresado el marido y el get no era válido. Entonces era Safek Eshetish. ¿Está bien? Y entonces cayó. Dairo Dichtim, y es lo que está escrito en el Salmo mismo que dijimos antes, Bajanta Lipi, no en ese Salmo, en el 51. Cuando David me pide perdón, le voy a la Natrana Vika, Shelma el Bachama. Bajanta Lipi, examinaste mi corazón, Pakata Laila, me agarraste en la noche, me agarraste de bajada, Seraftani Baltim Tsa. Si me quisiste pulir para que yo suba de categoría, si él se hubiera abstenido, hubiera subido Tzelastán, se hubiera pulido la Neshama de David más, pero no lo lograste. Ayer me quisiste pulir con esa prueba y no se logró. Zambotí valía por ti. Ojalá hubiera puesto un bozal en mi boca y no hubiera hablado. Por hablador, como dicen aquí en México. ¿Para qué hable? Zambotí es lo que se le pone al animal para que no coma. A los perros para que no muerdan, se llama bozal. Zamoti balea golpi amar, dijo David, hijos mama nafal ve pume mandesar el libro amar, que a mí te hubiera preferido quedarme mudo, enmudecer, tener un bozal en la boca a la hora que te dije eso, Dios pruébame, y no llegar a que me pase esto. Darash Rabba, estamos en el segundo reglón de los anchos, anoten, Rabba, hizo una Darash Rabba, ahora vienen muchos hajamim, abusados de los chicles para que recuperen. Darash Rabba, hizo una Darash Rabba. Mai Dichtiv, ¿qué es lo que está escrito en el Salmo número 11? A principio del Salmo, el primer paso. La Natseach de David, el Salmo de David. Badonai Hasiti, en Dios me resguardé. Echto medul en Abshi, ¿cómo ustedes pueden decir por mí? Nudi Arjem Shippor. Esto es muy difícil traducir esas tres palabras. Nudi. Nudi es nada, nada. Alguien que está errante. Nada. Nudi está errante. Arjem. No sabemos aquí si Arjem. Tzipor, el pájaro. El pájaro ya lo va a relacionar la Gemara con este pájaro que él cazó. ¿Está bien? Nudi, ¿qué es Arjem? Amar David, difnea Kadosh Baruch Hu. Dijo David delante de la Kadosh Baruch Hu. No se lo da. Patrón del mundo, mejor liado todo a vos. Bórrame, perdóname ese pecado. Para que la gente no diga en la historia,
Har Shebachem. Arjem es el monte de ustedes. Arjem. El hombre más gigante del pueblo de Israel, que era David. Har Shebachem. Zippor la tomó un pájaro, le hizo caer. Porque sí, cayó por un pájaro. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando uno llega al borde del pecado, la mosca lo hace caer? Y se le jaen, con la mosca. Dice que no diga la gente, un gigante, Arjem. Una persona tan alta, tan gigante como una montaña. David es Arjem. Zippor, un pájaro lo movió. Nudi lo movió. Entonces, para que no digan eso la gente, perdóname el pecado. Mai Darash Rabá, es una Darashar Rabá, ya estaba. Mai Dichti, que es lo que está escrito ahí en el Salmo 51, el mismo Salmo, es el Salmo de la Teshuvá. Deja leva deja hatati, bará beneja aziti, de man tizdak medobreja, tizkebe shafteja. Yo pequé hacia ti, a ti solito pequé, y el mal en tu ojo hice, ¿para qué? De man tizdak medobreja, para que tú tengas la razón. Y que tú tengas la razón cuando me juzgues. ¿Qué quiere decir esto? Miren qué fuerte que está. A ver, Shaul, Abraham, siéntate al lado del señor Yosef. Yosef, sientas al junior, a mi nieto, por favor, al lado del señor Yosef. Amar David, Ifne Akadosh Baruj Hu. Dijo David, Leandra, Baruj Hu. Galia, Beyedía, Kama, estamos en el quinto renglón de los anchos. Tú sabes bien. De Iba Yale, Piale, Tzria, Baca, Isna. Está fuerte esto. A la hora que David sintió que estaba por pecar, dijo, yo tenía la capacidad de frenar. Yo sé, tú sabes bien. Pero dije, si yo me freno, quiere decir que yo le gané a Hashem. A él lo retó a Dios. Dijo, pruébame. Si yo hubiera ganado el reto, como que estaban reclamando a Hashem, ¿por qué a mí no me pruebas? ¿Por qué nada más habrá pruebas? Si Hashem no prueba es porque sabe que no puede pasar esa prueba. Entonces, si yo la hubiera pasado, tú hubieras salido perdiendo. Yo preferí salir yo perdiendo y nunca que no tú salgas por tu nombre. Dejale va dejar hatati le mantis dak medobreja. Lo hice por ti, por cabo de Hashem. El olimbru para que la gente nos diga abda zahe le mare. El esclavo le ganó al patrón en el debate. ¿Está bien hecho o está mal hecho? David Amelech es. El pedirla estuvo mal. Por eso dijo, me hubiera puesto un bozal en la boca y no hubiera hablado. Pero una vez que ya lo pidió y llegó la circunstancia acá, David tenía dos opciones. Una, sí, dominarse. Entonces Dios perdió, él ganó y Dios perdió. Y otra es caer. Es decir, ya ves que Dios tiene razón. Entonces nunca lo hubiera pasado. ¿Cómo? Nunca lo hubiera pasado. La que la prueba. Ninguna prueba que le hubiera llegado le iba a pasar. La molesta porque él la pidió y Hashem me dijo. Se le hubiera pedido él. Sí. Entonces, por eso, David Amelech, ahora vamos a ver otro ejemplo más impresionante, cómo David le interesaba más el cabot de Hashem que su hola mamá. Prefería irse a Geina y no que se haga Jirul Hashem. Si se hubiera quedado en la historia que David le ganó a Hashem en la discusión, ya quedaba mal parado por él. ¿Quedaba bien parado David? ¿Cómo? Sí, pero parece que él entendía que era más grave decir que él le ganó a Hashem. Se equivocó, hasta que tuvo que hacer Teshuvah y todo. Pero él lo hice por ti. Es como que Dolá verá a Ishma, como dice la Gemara, de aquella mujer que estuvo con Sisera, ¿no? Y a él. Que Dolá verá a Ishma, mi mitzvah shelo Ishma. Darash Rabá, Ishma de Rashá Rabá. Mai Dichtim, ¿qué es lo que está escrito? Que a mí le cela mejor. No, si él peca, por ejemplo, ¿qué es el Hashem? La gente dice, es un pecado. Hay muchos pecados en el mundo. No queda mal parado Hashem. Es que hay dos tipos de Jirul Hashem. Hay un Jirul Hashem, el hecho de que un jajam haga un pecado es Jirul Hashem. ¿Está bien? Pero ¿qué dice? Pues ahí él cerrará, para que veas que cualquiera puede pecar y hay gente mala. Y David entra en la categoría de la gente mala. Pero que digan que Dios es malo, que Dios es injusto, que este le ganó a Dios en el debate, eso ya es. ¿Cómo? Él deja al pueblo y yo. Y mátame a mí. No, es otro. Es otro. Hay una que cuando Moshe Rabbeinu le pedía a Hashem que quería entrar a Israel, dijo: Rabla, deja de rezar. Y así dice Hashem: que no quede la historia que digan el alumno que perco. Moshe Kama Asa.
Kama Sarban y Akadosh Baruj Hu, que inaccesible. Que no quede ese mal nombre. Un alumno tan ¿cómo es la palabra? Obsesivo. Y un Dios tan inaccesible. Está rogando ya. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a quedar mal parados los dos. Entonces ya habla, déjate de rezar. Darash Rabá. Hizo una Darash Rabá. Todo lo que vamos a estudiar hoy es impresionante. Tiene un usar que no tenemos idea. Maidistil. ¿Qué es lo que está escrito ahí en el Salmo de la Teshuvá? Que Anil Etzela, no, este está en otro, en el 38. Que Anil Etzela Nahon Mahobi Nebidita. ¿Qué es Etzela? La costilla. ¿Qué les hace acordar lo de la costilla? Bueno, la traducción literal de este pasuk, Etzela es una persona coja, que cojea. Como que me estoy por cojear, estoy por quebrantar. Anil Etzela Nahon, de tanto ayuno, de tanta Teshuvá, Anil Etzela Nahon, yo estoy propicio a quebrarme, a cojearme, y mi dolor está frente de mi ser. Pero la Gemara aquí, Rabá, lo doré de otra forma. Etzela, ¿quién es la costilla? Javá, la mujer se llama costilla de la persona. Sí, Nahon, ¿qué es Nahon? Está preparada. Reuyá, Itaba, Cheva, Bateri, Hambre, David, Misheshe, Tieme, Bereshit. Desde Sheshe, Tieme, Bereshit, cuando Hashem creó las almas, el alma de David y de Bathsheba era. Bathsheba era la mujer predestinada a David desde que Hashem creó el mundo. Ela Sheba Ela Menachon. Si él se hubiera aguantado a David, lo hubiera llegado a Kosher. Hubiera muerto Uriah Hití y solito de alguna forma hubiera hecho un encuentro Kosher con David, se hubiera casado con él. Entonces, era de él. Si no creas que David robó a una mujer que no le correspondía. Reubía a Anil Etzela Nahon. Esta Etzela, esta costilla, ya estaba preparada desde Sheshet y Mebereshit. Si tiene que llegar, te va a llegar Kosher. Tanto Jo, espera que sea Kosher. Cuando sea Kosher, te va a llegar. Pero, Mahoví Negdí también, en vez de eso, el celo es el que Negdó. La mujer es Negdó, ¿no? La Gemara dice, Omer Negdati Mekudeshe, frente a mí. Frente a mí, mi dolor, me tenía una mujer que me da placer cada vez que la veía, porque vivió con ella toda la vida. Cada vez que la veía se acordaba de su falta. Tiene que amar a la mujer como a Adam Arishon con Eva, con Javá. Hay quien dice que David era, si tú hoy lo estudias, ¿no? David era Nitzov de Adam Arishon, le dio 70 años, y que Bathsheba era de Javá. Entonces cada vez que la veía se acordaba del pecado. A mí le echó la Najón. ומחובי נגדי תמיד. ראויה הייתה בתשבה מטריה ולביא מששת ימי בראשית, אלא שבא, וכן תנא ולביא ישמעאל הנותן, יחסי סטודיון לישיבה רבי ישמעאל, ראויה הייתה לדביא בתשבה ודיאם, אלא שאכלה פגעה, זה לקומיו אנטה זה טירפו, זה קומיו לפרוטה עם מדולה. איזה איגו, איזה פרוטה הספרתי, נמספרת כמדולה, נמדולו תודביה. אונו פה פרוטה, לסיירה פרדביא, ¿por qué se casó con ella Uriah? Nos preguntan, una persona cuando se casa con alguien, y luego segundo matrimonio, ¿cuál es la pareja verdadera? ¿La primera o la segunda? Yo me acuerdo que en el Shamay, ¿no? Si se la daba o no se la daba. ¿Saben quién era Uriah Hití? Algo de Goliat, ¿no? ¿Verdad? Era el guardaespaldas de Goliat. Sí, por haberle dado una Yehudí. Y le dijo, si me da la clave para cortarle la cabeza. Para zafar la cabeza. Para zafar la cabeza, porque tenía un clavo. Porque el que llevaba la cabeza a Shaul le daba a su hija. Y tenía una coraza que estaba cerrada. Y dijo, si me das la clave para abrirla, le dijo, si el que me da la clave, le doy a una, lo convierto y le doy a una judía. ¿Tú quieres para darle a un goy una judía? Le vamos a dar la tuya. Antes de Bathsheba habían 16, tenía 16. No sé si antes, en total tenía, no sé si cuál fue. 17 ya. Total 17 con Bathsheba. Sí. Entonces tenía que tener 16 años. Estudiamos algo de eso arriba, que divorció a una. ¿Te acuerdas algo? Había ahí. Que era Pilegues, la Gemara habla de eso. Sí. Ella Shahalá Pagá se la comió antes de tiempo. Esto es un usar impresionante. Yo me acuerdo una vez cuando una persona, no voy a decir nombre, pero es muy chistoso si supieran quién es, ¿sí? Mandó a su hijo a estudiar a Israel, a Coliaco. Y después, ¿te acuerdas, no? Y después de un año, o seis meses, o un año, le vinieron a proponer la hija de una familia muy importante para su hijo, porque su hijo tenía apenas 19 años, podía estudiar 3, 4 años más.
Entonces él fue a convencer a Rabades que le deje traer a su hijo a México para casarlo con él, que era muy buen partido. Era la hija de Tzadikim, era muy buen partido, y él era Baal Teshuva, como no se soñaba que le iba a tocar. Una no era así, para él era un golazo que le toque. Haz de cuenta, la hija nunca jamás de cuenta. Entonces fue con el Rabades a convencerlo. ¿Qué le dijo el Rabades? No te comas el chunt antes de Shabbat. Cada uno tiene su tiempo. El chol en el jamín se come en Shabbat. ¿Te lo quieres comer antes de Shabbat? Es lo que le pasó a David. Se la comió antes que madure. Yo leí algo impresionante. Estoy poniendo una conferencia de esto. Dice que Adam Arishon, antes de comer de Etzadán, así trae Rambán y el Rambán Obaji. Era como los Malajín, que no tenía Yetzirará. No se le antojaba el mal, no se le antojaba. Nada. El Etzadat, Adat, Tobará, Adat, no es de saber. Dice, es como Dato Lajdor, es el razón. Era una fruta que despertaba el deseo. Y al tener deseo, ya cayó, ya puede caer en pecados. Pero antes de eso, allá así se la son Ramán, allá Mujraj de Mazar. Como los Malajín hacen todo por naturaleza, forzados, y Kadosh, Kadosh, Kadosh. Así era la maldición antes del pecado. Entonces yo pregunté y apunté, me dijo más. Una pregunta muy fuerte. Entonces, ¿para qué existe? Si toda la causa de la existencia es para superar los retos. Así creó el mal para que la persona lo supere. Si no hay antojo y no hay deseo, no hay lo que aguantarse. Entonces, no hay superación. Entonces, ¿cómo puede ser que Hashem dijo, no comas el árbol del deseo, el fruto del deseo? Entonces, ¿qué quieres? Que siga un malaj. Ya tienes muchos malajim arriba. Tenían la pregunta, es una pregunta muy fuerte. ¿Eh? Esta no se me ocurrió cuando estamos Bereshit. ¿Saben cuál es la respuesta? Lo vi en un midrash y ahora no lo encuentro. Dicen que el Etz Hadat seguro que lo tenía que comer Adam Arishon. Si no, no hay Bejirá. Para que haya Bejirá, tenía que comer Etz Hadat. Pero tenía que comerlo el Shabbat, el viernes en la noche. Y lo comió 2 horas antes. Si se esperaba, si se aguantaba 1 hora más, era Seudat Shabbat, el Etz Hadat. ¿Y por qué había que comerlo el Shabbat? Porque el Shabbat, esto lo agrego yo, viene Neshama y Tenay, doble Neshama. Cuando tienes doble Neshama, si le das fuerza al cuerpo, no hay tanto peligro, ya está nivelado. Pero se la comió el viernes y ahí ya se desniveló, se desequilibró el balance. Entonces, David Amérez se la comió antes del tiempo. Darash Rabá hizo una de las Sharabá, Maidik Pir, que es lo que está escrito en el Salmo 38, versículo 15. Ursaraisa me ajuve en el safo, me esfua la inejimbre de Adati, cada uve lo damo. Ursaraí, otra vez mi costilla, que es mi costilla, mi esposa, que es Bacheva. Same ajuve en el safo, se alegraron y se reunieron mis enemigos, me esfua la inejimbre de Adati. Se reunieron contra mí todo tipo de personas, esta gente baja, cada uve lo damo. Rompieron y no sangraron. Es la traducción literal. Careú, desgarraron y no sangraron. Careú, velodamu. No, en realidad lo damu es lo, no se callaron. Baidó, maron. No es de sangre, es de baidó. Como diciendo, desgarran y no dejan de maldecir, de hacer daño. Pero acá la Gemara dice, no sangraron. ¿Qué quiere decir? Amar David, Ifnea Kadosh Baruchu, dijo David delante de Dios, y bonóselo la patrón del mundo. Galú y Beadú Alefaneja, he sabido delante de ti, Shimayú Koraim Besarilo Ayadami Shotet, de tanta vergüenza que me hacían pasar, que si me cortaban la piel no salía sangre. ¿Por qué se pone blanco uno cuando la vergüenza? Porque la sangre baja, primero sube y luego baja. Se pone rojo primero porque le sube. Se quiere, ¿por qué le sube? Una vez lo explicamos. Se quiere uno morir y no pasar eso. Y el cuerpo, el subconsciente, sabe que el lugar para morir es por acá. Entonces hace subir toda la sangre para acá, para morirse. Pero luego cuando no encuentra lugar para salir por acá, vuelve a bajar y se pone pálido. La persona cuando la avergüenza, primero se pone rojo y luego se pone blanco. Cuando se pone blanco es porque toda la sangre le bajó y por eso es shefihut damim. Por eso se considera asesinato. Dice, si me cortaban la piel, no salía sangre. De tanta vergüenza que me hacían pasar. El ojo, y no solamente eso, estos mismos eran jajamín, los que me avergonzaban. Y estaban juzgando al Sanedrín, pena de muerte. Y estaban juzgando si aquella persona merece pena. Estudiando la suyot de Arba Mitot Betín, Sequilá, Sefá. Poskim y Mishnatam.
interrumpía la clase. Cuando yo entraba, así entraba David, interrumpía la clase. Decían, a ver David, jajam David, abale shetish mitato bema. ¿Cuál es la pena de muerte que tiene que se acuesta con una mujer casada? Serquilá se le fa el egojene, como diciéndole, molestándolo. A Martila, ¿en qué le contestaba David? El que se acuesta con una mujer casada tiene la pena de muerte, pero antes de hacer la pena de muerte hace teshuva, hace vidui y va directo a Olam Haba, como estudiamos arriba, que todos los arbamitos le dicen cuando la ejecuta, mitad toca para todo. Pero Malvin, Feneja, Veroba, Rabin, en lo jale, que ahora manda. Y que avergüenza alguien en público, no tiene jerezado. Así le contestaba David a esta gente que lo picaba. O sea, ¿cuál es la muerte? ¿Cuál es la pena de muerte del que está, el que hace adulterio? Gene, pero va a la mamá. Pero lo que ustedes están haciendo, pierden el mamá. Ama la viuda, ama Rab, dijo la viuda en nombre de Rab. Está muy fuerte esto que vamos a leer ahora. Afilu Beshat Jolio Shel David Kiem Shemona Esreona. David Amela, después del pecado, vamos a ver la Gemara más adelante, la Hashem le dijo, si quieres seguir adelante tienes que recibir Isurim. Aceptas Isurim y David aceptó, y cuenta la Gemara que estuvo enfermo 6 meses, vamos a ver más adelante. Dice la Gemara, Afilu, cuando David estaba enfermo, le cumplió a sus 18 esposas íntimamente. Shemona Esre Onot, Sheneemar, como dice el Pasuk, Yagati Be'anjati, está en el Salmo 6. Yagati Be'anjati, me esforcé en mi angustia. Ashe Be'cholayla Mitati, mojaré o platicaré cada noche mi cama con mis lágrimas, ensuciaré. Ensuciaba la cama con lágrimas. Y si con lágrimas hacía el acto que tenía que hacer con la mujer, que es como una expresión de ensuciar la cama. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que estaba en un plan de teshuva muy fuerte, la mujer no tiene por qué sufrir. Si uno decidió hacer tani, ayunar, y eso va a perjudicar que cumpla la mitzvah de oná, no está bien. Altaste jombrot al jesbón ishteja. No, pues tengo que hacer teshuva shelema, porque teshuva shelema, porque no a jesbona. Es un jidush muy grande. Que David Amelech cumplió 18 o no, a pesar de estar enfermo. Dama la viuda amarra, dijo el nombre de Rab. Vikesh David la boda borazara. Impresionante. Cuando David se escapó de Absalom, ya estamos hablando ahora 20 años después del pecado de Bathsheba. De la relación primera que tuvo con Bathsheba, nació un bebé, ¿eso sabían? Y ese bebé se enfermó, esto, y al final se murió, y ahí está. Después, David siguió su carrera. En una de las guerras vio a una mujer, Yefatoa, que la Torah lo permite, se casó con, ¿cómo se llamaba? Jajam, Jajam Ben Zaken. ¿Cómo se llamaba la Yefatoa? La de David, la que se casó David. Ahorita les voy a decir el nombre. ¿Sí? Entonces David se casó con ella, como dice la Torah, hizo todo el proceso que dice la Torah, y le nació un hijo que se llamaba Absalom. Sí. Y de otra esposa tenía, ok, entonces Absalom. Este Absalom, cuando creció, se rebeló contra el papá y le tomó algo, hizo un poder militar, un golpe militar contra el papá y quería matar a su papá. Mismorle David, beborjó mi pene Absalom, venó el salmo de David cuando se escapó de Absalom, su hijo. Entonces, cuando él estaba saliendo, salió por un lugar escondido, con un poco de soldados. ¿Cómo? Soy estudiante y David de Bojo, mi pene Absalom, no Adonai, Marabu, Sarai. Shaharti, aposté, equizó, lo irá. Un aplauso para Shlomo. Entonces,
David, cuando se estaba escapando de Absalón, se escapó con un grupo de soldados y estaba muy fuerte la cosa. Lo estaban buscando todos los soldados de Absalón, lo estaban buscando David para matarlo por orden de su hijo. El hijo estaba persiguiendo al padre de muerte. Era una situación de las más. Ahí fue cuando le insultaron, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue? Que lo más. Shimi Ben Gera, que le dijo, Tse, Nimretse. Le dijo cosas muy feas. Y Yoab Ben-Tzeruya quiso matarlo y le dijo, déjalo. Shoma lo calé. ¿Cómo? Tenía dos. Ah, aunque llegaste tarde, Yosef lo relacionó. Le dijo, claro, es como un perro que le pega el palo. Y el palo no es el que le golpeó, es Hashem que lo mandó. Ahí yo lo cuento en esa conferencia. El perro y el palo. ¿Te acuerdas de esa conferencia, no? Me ama la viuda, ama Rab. Y dijo a la viuda, en nombre de Rab, ¿sí? Bikesh David la boda, bodazara. ¿Qué pasó? Cuando David estaba escapando y vio que ya puede ser, que es muy probable que en cualquier momento lo alcancen los soldados de su hijo para matarlo. Me voy a meter a una iglesia y voy a hacer a Bodazara. ¿Cómo? Me voy a escapar, me voy a meter a hacer a Bodazara. Shenemar, como dice Pasuk, Vahí David va a la Rosh. David llegó a su lugar que se llama Rosh, a Sheristahabe Sham Elohim, para posternarse a dioses. Ven Rosh el Abodazara Shenemar, Utsalma Reshevi de Atta. La Gemara aprende que Rosh es un símbolo de Abodazara. Vineli Krató Hushaya Aki, justo se encontró frente a él Hushaya Aki, que era un amigo de él. Karua Kutonto, tenía la ropa desgarrada de luto, de señal de luto, de Adamar Rosho, y tenía polvo en la cabeza, de sufriendo por ver a David en esta situación tan trágica. Amarlo de David, le dijo a David, David, ¿qué te pasa? Yomeru Melech Shekemotjaya Abodat Odazara. La gente va a decir, un rey como David terminó haciendo Abodat Zara. Amarlo, le contestó David, Melech Shekemotiya Argeno Beno. Y van a decir, un rey tan tzadik terminó así que lo mató su hijo. Mutavia Abodat Odazara Meandit Halel Shem Shamay Mefarecia. Prefiero que la gente diga que este hombre terminó así por haber sido idólatra. Merece. Y que no digan que ya ves cómo acaban los tzadikí. Prefiero quedar mal yo y que no quede mal Moreola. Si me llegaba a matar mi hijo, si cómo puede ser que compuso el salmo, el Teilim, así terminó, queda mal Dios. Prefiero perder yo mi Olam Abba y que no quede mal Moreola. Amarlo, ¿cómo? Maja. Amar, le dijo José aquí, pero sufriendo, era un amigo de él, muy amigo. Pero Maita Amaka Nasiba Tiefatoa, ¿por qué te casaste con la mamá de este Absalón? Te salió un hijo de su madre. Como dicen, ahí salió el hijo de su madre. Hijo de Tiefatoa. ¿Por qué te casaste con ella, Nagoya, en la guerra? Amarlo, le dijo David, pero ¿cómo? Tiefatoa, Rahamana Sharia, la Torah la permitió. Quítense la Mirjama, lo lleveja, ¿qué me está reclamando? ¿Acaso yo hice un haram? Amarle, le dijo a él, no darás la semujim, no leíste toda la perashá, que después de Yefato al que viene la Torah. ¿Quién leís ben sobre el humor? Y cuando la Torah pone una cosa después de la otra, es como que una es consecuencia de la otra. ¿Quién leís ben sobre el humor? Ahora no sé Yefato al, y esto ben sobre el humor, te falló esa de la Shah. ¿Tienes permiso? Hashem te dio permiso. Porque sabe que la persona no puede aguantar el Yetzirah, pero las consecuencias tú las vas a sufrir. Tienes que entender que esa no es. El hecho que Hashem te dio permiso, no quiere decir que esa es la voluntad de Hashem. ¿Por qué lo hiciste? Yo estuve un poquito meditando cuando preparé la clase. No dice que la persona cuando está sufriendo no hay que decirle sus errores, no hay que decirle te equivocaste. ¿Por qué? Porque es suficiente lo que está sufriendo. No así dice que es con Ad de Barí. Luego Marlo dejó Min aquí Abad, que deja Shambuja, Verarle y yo. Cuando una persona está sentada en el suelo, no se puede decir, tienes que hacer Teshuva. A los demás sí, al que está sentado no. Al que está padeciendo el problema, de Shahat Zaharo, no se le dice. Entonces, ¿cómo acá le está diciendo? Yo pienso que era tan
era tan, tan amigo Hushai Arkir de David Amélez, quería tanto su bien, que él sabía que a David no le molestaba tanto lo que estaba pasando, sino el no saber por qué él no hacer teshuva. David tenía miedo de morir sin confesar la causa. Si Hushai no le hubiera dicho esto y el hijo lo hubiera matado, David se hubiera ido de este mundo sin hacer teshuva de ese pecado de casarse con Efatua, porque pensó que era pecado. Entonces es mejor, él conocía a David, que prefería que le digan el por qué y así se va a ir del mundo tranquilo que hizo teshuva de ese pecado. A ver, así tenemos ese pecado. Él no sabía eso, ese mujim, de que la consecuencia de Efatua es menso de humor. Darash Abidostai de Milvir, anoten, apunten niños, hizo de la Shara Abidostai de un lugar que se llama Milvir. Le manda Vintome, ¿a qué se comparaba David? Ahora vamos a ver la parte cuando David pide perdón después de haber pecado, cuando le pide, volvemos 20 años atrás, antes de la historia de Absalom, posterior al pecado de Bathsheba. Le manda Vintome, le sojel Kuti. David era un buen comerciante. Esos que piden descuento. El buen comerciante, no sé por qué dice Kuti, pero parece que eran famosos los Soharim Kuti, que saben decir, bueno, ¿sabes qué? Dame nada más 10 gramos, te compro esto a este precio, bájame nada más 10 pesos, bájame 10 centavos. Pero después 10 centavos más 10 centavos se hace todo. Sí, pero era inteligente de cómo negociar con Hashem el perdón de los pecados. Amar David, parecido a Abraham Avinu en esta perashá. Dijo, ya, por 5. Me autorizaste por 50. Y si faltan 5, que ulay, atashim bahamishat kolay. Bueno, ya te acepté 50, ahora no me voy a comer. Bueno, ya, 45 también. Bueno, y si son 40, ¿qué? Así fue Abraham hasta que llegó a 10. David Amelech también utilizó una estrategia similar para pedir el perdón. Amar David, ifnak adosh baruj hu. David, cuando le quiso pedir el perdón del pecado de Bathsheba, dijo, ribono shelolam, Shegiot Biyavim, los pecados que uno hace sin querer, ¿quién puede? Uno ni se da cuenta. Uno comete errores, perdóname los pecados, me shogué. Amarlo Shevikelah, dijo Hashem, sí, tiene razón. Esos pecados ligeros. Dice, pero también Ministarot Nakeni, hay pecados que uno hace a ocultas, dice Rashim Mezid Shelsina. Lo hace a propósito, pero a ocultas, como que medio así. Así ocultándose, dijo, bueno, también te lo perdono. Después le dijo, Gami Zedim Hasoja Teja, pero a veces hago pecados a propósito frente a la gente. También eso, quítame, amarlo, Shevikela, te lo perdono. Alim Shelubi, que fuerte es, ¿eh? ¿Qué es Alim Shelubi Azetam? Hidush Gadores que Hidush. Ajá, me acuerdo en Shamar cuando digamos el mismo. Gami Zedim, ¿cómo es el mismo? A ver, Shegiot, mi amin, ministarot, nakeni, gami, zedim, shlomo. Tú eres el de los teilim. Shegiot, mi amin, ministarot, nakeni, gami, zedim, hasohateja. Alim, shelubi, az etab. ¿Qué pere que es? 19. Ah, estoy en el segundo. ¿A qué va a pasar? Okay. ¿Qué es Alim, shelubi? Dijo David Amélez, que no me tomen a mí de mashal. El pesar pasuta a Alim Shelubi es que no dominen, que no gobiernen, son Moshe. Kirashem Meduchao Moshe el Bagoy. ¿Para quién le está pidiendo a David? Que no lo tomen a David como un ejemplo de pecado. Que no quede registrado, mira, como el rey David que pecó. No quiero, como decir, no quiero que la gente no hablen de mí. Loris Taubir Rabbanan, los Abrejim, los Ajamim, el de la Gemara, que no me tomen a mí como tema de plática de lo que yo hice. Shavi Kelah, le dijo a Hashem, te perdono. Beniquete, Beniquete y Peshara fue lo último que pidió. La fecha de Hatah Benaké. ¿Qué es Benaké? Bórralo. Que se borre de la historia. Que no aparezcan las escrituras del Tanaj este suceso. Que se borre un capítulo del Tanaj. Todo donde cuenta lo de Bathsheba. Que se borre como si nunca existió. ¿Ah? Le dijo a Hashem y Efshar. Eso no puede. Eso lo fue porque Amar Uma Yud Genatati mi Sarai la perashá de la semana pasada. Si la Yud que le quité a Sarai, Sarai le quitó una Yud y le puso Sarai. Esa Yud no lo perdonó a Boreolam. Dice: yo estaba en la Biblia, yo estaba en el Sefer y me quitaste
Me compusiste a la gente en vez de mí, hasta que Hashem la indemnizó y la agregó en Yoshua. La incramo Shelo Sheavin, ¿no? Sí, la Yud que le quité a Sara estuvo gritando Kama Shanim, años, 300 años. H. Yoshua, la letra, cada letra tiene un. H. Yoshua, hasta que vino Yoshua, Rosáptilo, tuvo que agregar para indemnizar a la letra Yud Chenemar, la incramo Shelo Sheavin, un Yoshua. Hola, para Shakula, a la Jal Kamá Bekamá. Si llego a quitar una, si hago un capítulo entero del Tanaj, me va a hacer guerra mundial. Si una letra no me dejó tranquilo hasta que se la tuve que poner a Yoshua. Imagínate si quito un. Dice, esto ya es parte del Tanaj y no se puede borrar. Beniketi mi Pesharab. Dijo, bueno, le dijo a Amar de Faná, dijo, y bueno, se lo leamos, ok, borrar no lo puedes borrar. Me holy. Alotó Abón culó. Búrrame, perdóname todo ese pecado. Amar dijo Hashem, que va a ti, Chelomó, Binjal, Omar, Bejojmató. En el futuro, esta clase de Mishle, es la hora de Mishle, para que no se enoje Chelomó Amelech. Estamos leyendo algo del rey Salomón. En un futuro, el rey Salomón, tu hijo, va a decir en Mishle, capítulo 6, versículo 27, 28 y 29. Ayahte ish esh behekó. ¿Acaso has visto una persona que abraza brasas en su brazo y no se quema? ¿Has visto algo así? Ayahteish es behekou gadab lo tizarafna. ¿Has visto alguna vez una persona que abraza brasas en su brazo, en su rezago y no se quema? Y mi alejish a la quejalim. ¿Has visto una persona que camine descalzo sobre brasas y las piernas no se le queman? Así es el que se acuesta con una mujer casada. No puede ser que una persona toque a una mujer casada y no se queme. Entonces, ¿cómo me dices tú, perdóname? Amarle, le dijo David a Melech Colaji, Mitrada o Gabra. Tan grave es lo que hice, tan mal estoy, ya no tengo solución. Dijo David, no hay solución a mi situación. Amarle le dijo a Shem, si hay solución. Caber aleja y surim. Recibe sobre ti Isurim, aceptas Isurim. Yo normal no te mandaría Isurim porque tienes mucha tará y has hecho muchas cosas buenas. Pero si tú quieres resolver tu problema, la única solución es Isurim. Kiber a Rab Isurim. Y David recibió sobre él Isurim. Ama la viuda, ama Rab. Dijo la viuda en nombre de Rab. Shishah Hodashim Nitztara David. 6 meses se puso leproso David. Benistal Kaemenu Shejina y se le quitó la Shejina, es lo peor que puede haber para un tzadí como Jacob, ha vivido 22 años, la peor tragedia, 22 años sin Shejina, 6 meses estuvo leproso David, se le quitó la Shejina, Upershumi Menu Sanedrín, y los Sanedrín se apartaron de él, los ajaminos se acercaban a él. Nistarea, ¿dónde aprendemos que este fue el que le dio lepra dictiv? Porque está escrito en el Salmo 51, Tejateeni Bezobet Han. Deja Becerio Michelle Galvin. Purifícame con un esopo. Esopo es lo que salpicaba al leproso. Y me voy a purificar. Lávame y más que la nieve voy a blanquear. Y vemos que le dio lepra. Nistalcae menos Shejina. Se le quitó la Shejina Dictim. Que dice el mismo salmo de la Teshuva, el salmo 51. Ashiva dice Son y Sheja. Devuélveme a mí el regocijo, hijo de tu salvación. Verrúa. Medivat is mejeri, ruach medivat es ruach hakodesh, es la shekinah. O pershu menos sanedrin, ¿dónde aprendemos que se separaron los sanedrin? Dichtiv, que está en el Salmo 119, Yashubu li ereja, David pidió que vuelvan a regresar hacia mí la gente buena. Me dolía a David que los tzadikim se apartaban de él, porque pensaban que era pecador. Shishah hodashim en alam, pregúntame, ok. Ya trajiste pruebas que pasaron esas 3 cosas. Pero ¿quién dijo que fue un lapso de 6 meses? Como dice el Pasuk, Vayamim Asher Malach David al Israel, Arbaim Shana, dice el Pasuk. Que el tiempo que David reinó sobre Israel fueron 40 años. Behebron Malach Sheva Shanim, o Yerushalayim Malach Sheloshim Veshalosh Shanim. En Hebron fue rey 7 años y en Yerushalayim 33 años. Uchtil, y en otro lado dice, Behebron Malach al Yehuda Sheva Shanim Veshisha Hodashim, que en Hebrón reinó 7 años y 6 meses. Entonces, contradicción. Ane Shisha Hodashim,
Lo que Hashim, si dice un pasú que reinó 7 años y 6 meses, ¿por qué otro pasú lo ignora? Shamamina Shemitzara. Vemos que dentro de los 40 años del reinado de David hubo 6 meses que no cuentan porque fue leproso. Amar lefanab, dijo David delante de Hashem, estamos en Amud Bet, segundo renglón, Ribonócer Olam, cuarto renglón. Patrón del mundo, mejor día de tu amor, bórrame completamente aquel pecado. Le dijo Hashem, Mahuleja, estás perdonado. Así mi otle tová, viruso me hay beyeboshu, que atado me has dartán y benihamtán. Dame una señal que me perdonaste para que yo pueda demostrar a todos mis enemigos que están contentos de que dicen que yo soy pecador, están contentos de mi caída, que se avergüencen. Iruso nai beboshu, que atá shemas dartán y benihamtán. Dame una señal, haz algo para que el mundo se entere que me perdonaste. Amarle le dijo a Kadosh Baruj Hu, behayeja enimodía. En tu vida no te voy a dar eso. Va a ser parte de tu capará de irte a la tumba con el sentimiento psicológico, el trauma de que la gente cree que Hashem no te perdona. Tú sabes que te perdona, pero la gente piensa que no. Pero animo día behayesh Shlomo benejo. Pero en la vida de tu hijo Shlomo sí voy a publicar que te perdone. Beshaa anotaron a Shlomo, 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 Shlomo. ¿Anotaste a Shlomo? No. Beshaa Shebaná Shlomo et Bet HaMikdash. Cuando Shlomo HaMelech construyó el Bet HaMikdash, Bikesh Lachnis Aron Levet Kodesh HaKodashim. Quiso introducir el Aron, el arca, que era lo principal del Kodesh HaKodashim, están las Bujot. Quiso meterlo al Kodesh HaKodashim. Dabeku Shearim Zevaze. Se pegaron las puertas y no había forma de abrirlas. Amar Esrim Barbar Enanot. Dijo 24 rezos. Algunos dicen que son los primeros 24 salmos del Teilim, porque el número 24 es, el 25 es Seu Shearim Lashem. Dijo 24 salmos Velona Ana y no se abrían las puertas. Amar dijo Seu Shearim Lashem Vinasu Pitcha Olam Yavo Melech HaKavod. Alcen portones, alcen para que entre el rey de Kavod. Mide Melech HaKavod Hashem Izud Vegibor Hashem Gibor Milchama. Y tampoco se abrió. La Gemara en Shabbat agrega que cuando él dijo Yavó Melech HaKavod, los portones pensaron que se refería a él, que él es el Melech HaKavod. Lo quisieron tragar vivo. Dijeron, Mise Melech HaKavod. ¿A quién te refieres, mejor? Ahí se calmaron los portones. Pero no se abrieron. No se abrieron. ¿Qué van a llamar cuando dijo Adonai Elohim, alta sher pene meshicheja, zohra lejazde David abdeja? Hashem Elohim, no avergüences la cara de tu Mashiach, recuerda los favores de David, tu siervo. Recordó el nombre de su papá, inmediatamente se abrieron las puertas. Miad nana, dotasha'a, mefhu penezon e David, que shule kedera. Se voltearon las caras de los enemigos de David, se pusieron negros como la parte de abajo de la olla. Veía de Ukol Israel. Y se publicó ante todo Israel, estaban, era la única ocasión que todo Israel estaba en la inauguración del Bet HaMikdash. Shemahalo HaKadosh Baruj Hu Alot Amo. ¿Qué fecha fue esto? 3 días antes de Kippur. Es la inauguración del Bet HaMikdash de Shlomo HaMelech. Ahí todo el mundo se enteró que Hashem le perdonó. Y la Gemara, como vamos a ver, creo que a continuación, la Gemara dice que David hizo ese pecado para Istoa Peta Levade Teshuva, para que la gente vea que un pecado tan grave de un hombre tan con Teshuvá se puede perdonar. Pero cuando se descubrió eso 3 días antes de Kippur, cuando metió el arma, para que no se desespere un jiloní que diga hice tantos pecados que ya no puedo regresar. Ok, y con esto llegamos acá hasta la parte donde habla de Gehazi. Vamos a dejar esto para otra clase. Gehazi es otra de las personas que no tienen Jelek L'Olam Habá. Era el Shamash de Elisha. Mañana, Besat Hashem, en la clase, vamos a estudiar la historia de Gehazi y cuál fue la causa que perdió el Olam HaBa. Baruch Adonai L'Olam. Amén, ve amén.